un ingeniero mecánico no es una persona que está debajo de un carro en barra de brazos. A ver, si quieres estar debajo de un carro en barra de brazos, tienes todo el derecho a hacerlo. Pero en específico, eso no es lo que trabaja. Entonces, ¿qué es lo que hace un ingeniero mecánico? En mi caso particular, yo soy diseñador mecánico. Vamos, lo que vendría siendo un arquitecto, pero en vez de diseñar edificios, diseño piezas y máquinas. Que menos mal que diseño ahora en computadoras a partir de un modelado en tercera dimensión. Porque si el diseño fuera en papel y lápiz, como era antes, me muero de hambre porque dibujo fatal. ¿En qué consiste mi trabajo? Viene un cliente que quiere hacer una máquina o una pieza y me dice, pues, la idea que él tiene de cómo quiere la pieza. Y a partir de ahí, comienza la máquina. Pongo un ejemplo práctico. Quieren hacer una pieza para la empresa de productos lácteos. Entonces, dependiendo de la función que va a hacer la pieza, tú seleccionas el material. Ah, que el proceso tiene altas temperaturas, bueno, selecciona entonces el acero inoxidable acrílico 316 que resiste a altas temperaturas y también resiste al ácido láctico. En casos como estos que quieren hacer una pieza porque se rompió la original, conviene mucho que traigan la pieza rota y se hace análisis. Como cuando vas al médico y te dicen, qué sé yo, tienen los leucocitos alterados, a las piezas también se le hacen análisis. Por ejemplo, rayos X, se le hacen ultrasonidos y no porque la piel estaba embarazada. Todo eso para saber las propiedades del material. ¿Tienes que diseñar un producto de extracción de gases? Pues tienes que saber de mecánica de fluidos y de termodinámica y hacer cálculos y simulaciones para que eso te quede bien. Si es una estructura que soporta carga, pues tienes que calcular la resistencia que tiene para que eso no se rompa. Puedo pasarme horas aquí hablando de eso y no me alcanzaría el tiempo para resumir todas las asignaturas. Pero les digo que puedes desarrollar un perfil de acuerdo a lo que más te guste. Si te gusta, por ejemplo, la biología y la medicina y también te gusta la ingeniería mecánica, puedes enfocarte en la biomecánica y diseñar prótesis, por ejemplo. Si te gusta la programación, como en mi caso, puedes optimizar los software de diseño para terminar rápido el trabajo que tengas pendiente y que te dé tiempo grabar un video. Yo personalmente, en el tiempo que llevo trabajando, he diseñado conductos, molinos, árboles, tolva, hasta una estrella por un parque de atracción. Ahora, ¿cuál es la desventaja de estudiar ingeniería mecánica? De casi todos son varones. Cuando entré a la universidad, después de haber pasado el servicio militar, me sentía como en un servicio militar 2.0. Entonces me sentí incómodo porque los que cogían sociocosita estaba en un aula, dos varones y 15 hembras, y no los veía mismo. Entonces, uno soltero no asimilaba bien las asignaturas. Y en pleno mediodía te daban un turno de mecánica teórica y te hablaban de empotramiento. Que eso tenía nombre de lo que sea, menos de la unión entre un sólido resistente y otro inmóvil respecto a un sistema de referencia que elimina 3 grados de libertad. O sea, que era coger una viga y fundirla o sostenerla de tal manera que no se pueda mover ni pueda tocar. Pero yo sigo diciendo que ese nombre es raro, me recuerda a Fermín Trujillo. Que ya sea un triunfador para enamorar a la Raquel, así sin más la ninguna. Chiquito, búscate a mujeres que estén a tu alcance. Te lo digo yo que me he empotrado más de 4.800. Después de un turno de carga teórica, tocaba ciencia de los materiales y te decían lo que era el revenido. Y no entendía, porque para mí el revenido siempre ha sido una cosa. Y ahora resulta que es calentar el acero después de normalizado, templado, a una temperatura inferior al punto crítico, seguido de un enfriamiento controlado. En fin, hasta aquí llegó el video. Si quieres que siga ampliando un tema específico o que hable de otra carrera, déjalo en los comentarios. Espero que les haya gustado y que se suscriban, que den like y todas esas cosas que dice la gente por acá.